Si tu propósito es iniciar el año 2018 desarrollando tu idea de emprendimiento, pero aún no logras hacerlo, no te preocupes, porque tienes 328 oportunidades para que tu sueño se vuelva una realidad. Para el especialista en administración de empresa y coach certificado por el INCAE Business School, Alfonso Barquero, el día, el mes o la fecha no son una limitante. Un emprendimiento lleva un sinnúmero de circunstancias y factores, ¿no? Muchas veces uno dice, bueno, voy a empezar en enero para ya en febrero estar establecido y agarrar un poquito la demanda de marzo y los meses subsiguientes. Y a la hora de la hora, aunque tú lo planifiques así, aunque tú empieces el mismo primer día que tú dijiste, van a haber un sinnúmero de circunstancias y van a aparecer obstáculos y problemas. Y probablemente te va a tomar 2 o 3 meses adicionales a lo que tú habías planificado. Entonces no tienes que tener temor, eso va a suceder. Lo que tú tienes que tener es una fortaleza mental para seguir adelante. Invertir o desarrollar una idea de negocio en Nicaragua se está haciendo mucho más fácil por el dinamismo que viene mostrando la economía nacional. Es por tal razón que emprendedores se atreven a generar nuevos puestos de trabajo. Tenemos una macroeconomía muy estable, tenemos un ambiente de negocios propicio para iniciar iniciar un emprendimiento. Y hay muchísimas oportunidades. Cuando yo hablo que hay muchas oportunidades, significa que hay muchas carencias. Y si hay carencias, significa que hay necesidades que no están siendo cumplidas. Entonces, las personas que tienen una visión y que tienen un propósito de emprender, deberían de visionar en qué desean emprender. Deberían visionar en qué cosa ellos tienen fortalezas y qué cosa les apasiona. Y en base a esas pasiones, generar una idea. Hagámoslo más sencillo. Entonces, pones tu tienda en Facebook. Facebook también se está haciendo una plataforma y la tendencia que tienen los negocios en internet es que las redes sociales también van a servir para vender en el momento que vos estás socializando. En Nicaragua, Facebook es la herramienta más utilizada y entonces esa es una gran oportunidad que tenés para vender. ¿Cuál es el reto aquí? Que puedas identificar primero que tu nicho de negocio sea el que esté creciendo. No es que vas a vender todo, sino especializarte. Es decir, mi tienda va a ser de zapatos de mujeres jóvenes que les gustan los tacones. A ese nivel tenés que investigar y ver si tu mercado tiene potencial para poder crecer. Moda o no, el emprendimiento viene retomando fuerza entre la juventud que sale de las universidades y deciden ser sus propios jefes y tener libertades en los negocios. Jimmy Romero, Voz TV.